que ya tiene su retraso correspondiente. Eso es de público conocimiento porque hubo mucha falencia y entonces se ha atrasado, las empresas se atrasaron en su construcción. Hubo mucho cuestionamiento tanto de parte de los cañicultores de la asociación como también de todos los cañeros, ¿verdad? Por el tema de la forma que trataron de implementar eso. Y ahora recién están retomando vuelta la construcción, ya con nuevo formato, digamos ya. Exacto. Bueno, y en lo que respecta así a la infraestructura en sí de la fábrica, ¿qué expectativa hay? Y por lo que vemos ahora ya están en proceso de adecuarse ya al los engranajes, por ejemplo, ya están haciendo los estudios no destructivos, ya corroborando cuáles son los que se van a cambiar, ya se desmontó todo ya de lo que es la zafra pasada, que ahora quedan las bases que tienen que verificar y tratar de poner a punto para la presente zafra 2023. Exacto. Bueno, en ese sentido, ¿para cuándo más o menos sería el tiempo tentativo de que se reinicie la zafra? Y como siempre, cada año nosotros venimos peleando para que se inicie por lo menos en la segunda quincena de mayo ya esté empezando ya la molienda. Ese es nuestro pedido cada año, ¿verdad? Nunca se nos cumple, pero este año también estamos esperanzados de que podamos por lo menos fin de mayo empezar con la primera quincena de junio, ¿verdad? Primero sí. Día ya empezar la zafra, que siempre es nuestro objetivo. Sí, señor. Entiendo. Bueno, el tren de molienda es lo que realmente se hace esperar en este caso. Y sí, ese es lo que tuvo su retraso de vuelta porque no pudieron avanzar esta gente porque le habíamos cuestionado la forma que querían hacer y el contenido en sí de los trabajos, ¿verdad? Tal vez así que hubo un buen derroche de efectivo y se llevaron una buena cantidad de plata a la primera empresa que en los primeros tiempos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces hubo un fuerte cuestionamiento y debido a eso en reestructurar de vuelta, conformar de nuevo los procesos de trabajo, ese se retrasó mucho, pero se están comprometiendo que para agosto por lo menos en un 70-80% esté terminado ya la planta y finales del año, prácticamente por noviembre ya hacer las pruebas correspondientes de año para la zafra 2024 ya sería. Ya, recién para el otro año entonces. Así mismo, bueno. Recién para el otro año, pero bueno. Por lo menos tenemos una buena perspectiva ahora. Sí, bueno, la zafra pasada, ¿cómo la evaluaron? ¿Hubo buen precio? ¿Vendieron su caña a la mayoría de los productores? Sí, después de 4 años... de zafra volvimos a aumentar un poquito más, 25.000 también aumentamos de precio, ¿verdad? Y sí, prácticamente cosecharon todos los cañicultores, pues, también se llevaron a otro ingenio, entonces se cosechó prácticamente la totalidad de la caña dulce.